María Fernanda Cabal mandó a Petro a leer las encuestas. Cálmese, Hugo Chávez. La senadora de la oposición aseguró que el primer mandatario sería superado ampliamente en las próximas elecciones. A pesar de que en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro ha asegurado que no está interesado en la reelección, afirmó que no podría tener un contrincante que pudiera derrotarlo en un proceso electoral. Así lo declaró en un evento llevado a cabo en San Basilio de Palenque, Bolívar, en el que indicó que la figura de reelección podría incluso servir a los exmandatarios de Colombia. Se me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados que siendo que a ellos le debería interesar la reelección porque podrían concursar? Dicen, alma bendita, no, por favor, lejos. Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez, aseveró el jefe de Estado ante los habitantes de San Basilio de Palenque. Sus palabras generaron rechazo e indignación por parte de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien llamó al presidente Hugo Chávez, ex dictador de Venezuela, y le solicitó que verifique los resultados que han arrojado en las encuestas de popularidad que han sacado diferentes firmas, puesto que en varias evidencia una baja aprobación del mandatario. Cálmese, Hugo Chávez. Este país solo quiere verlo lejos de la casa de Nariño. Lea las encuestas, escribió la congresista. Gustavo Petro rajado en las encuestas sobre su gestión. Según la encuesta Percepción País 2024, realizada por la firma Guaruma Ecoanalítica y divulgada el 6 de agosto de 2024, el 33% de los colombianos considera que la gestión del presidente durante 2 años de gobierno ha sido mala, y el 32,6% cree que ha sido pésima. En ese sentido, únicamente el 27,6% de los encuestados piensa que el primer mandatario ha tenido un buen desempeño en la dirección del país, y apenas el 3,9% afirmó que su trabajo ha sido excelente. Por otro lado, la encuesta de la firma Invamer, dada a conocer el 1 de agosto, mostró cómo le ha ido a Gustavo Petro en su tiempo como líder de Colombia. Nuevamente le fue mal. De acuerdo con los resultados, el 58,3% de los participantes no respalda su gestión, frente a un 34,6% que sí la apoya. En comparación con otros jefes de Estado de Latinoamérica, el primer mandatario también se rajó. La CB Consultora le mostró como el tercer peor presidente de América Latina, con un solo 34,2% de aprobación de su gestión, frente a un 62,7% de desaprobación. De 10 lugares ocupó el octavo, superando únicamente a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.